En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Hola. Buenos días. Buenos días. Doña Isabel. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Soy Ignacio Sánchez, soy el director del Departamento de Atención al Cliente de la compañía de seguros de... Uh-huh. Usted ha pertenecido a nuestro archivo de clienta, y sí. De lo cual, bueno, no sé qué ha ocurrido, que se marchó usted a la competencia y quisiéramos saber un poco cuál ha sido el motivo. Básicamente me cuotasteis 800 euros de seguro, pero luego hice una búsqueda en internet y con todo lo dicho, francamente creo que fueron 360. Y le digo esto porque usted está pensando que es una cuestión solo de dinero. Si yo pudiera quedarme con me hubiera quedado, pero no porque usted me esté llamando ahora, sino porque el servicio, como repito, es exquisito. Yo la entiendo perfectamente. De todas maneras, le voy a decir... terminar. Sí, por supuesto, caballerosidad, porque le estoy dando mi tiempo. Por supuesto que sí. ¿Vale? Tengo una compañía que también es una compañía grande y con un servicio bueno. No me hable usted de la competencia, se lo pido por favor, porque me parece insultante que me esté hablando usted de la competencia. Le pido por favor que no me nombre usted la compañía de seguros. Esto que está usted diciéndome ahora, a mí me resulta insultante. Vale, lo mismo que ha hablado usted y le he dado todo el respeto, que usted se desahogue y que usted diga lo que tiene que decir, y gracias por los piropos que nos echa usted a la compañía de seguros. Lo que sí la noto es usted, discúlpeme por la palabra, porque como ha vivido usted en Inglaterra, a lo mejor en España no la entiende usted. Usted es un poco pija. ¿Pija? Sí, entonces... ¿Me ha llamado usted pija? Perdóneme. ¿Me ha llamado usted pija? Me dirijo a usted para decirle que hay que ser menos soberbia. Que no ¿soberbia? Puede... ¿Pija y soberbia? Y le voy a decir otra cosa para terminar, porque tampoco quiero... ¿Pija y soberbia? Pija y soberbia, sí. ¿Y en cargo de un departamento? Bueno, ¿y soy director tratando con el cliente? Me vas a disculpar, pero tengo un despacho casi de 170 metros. Pues mira, ¿sí? Si tiene un despacho de 170 o lo tiene de 500, me parece... estoy muy contenta por usted, ¿vale? Espero que tenga una ventana que dé al mar. A mí me importa todo eso muy poco. Con clientes como usted que pagan estas con cuotas... Juego al golf, juego al golf... tres veces que amortiza al pobre desgraciado que le están cobrando de más. No, pero mire usted, señora Maite, con su dinero de los 200 euros más, que dice usted que ahora no los paga porque se ha marchado la competencia, pero yo voy 3 días a jugar al golf. Totorota, que es usted un totorota, y es el primer insulto que recibe de mí después de llamarme pija y soberbia. ¿Me llama totorota? Totorota, es usted un totorota. ¿Un sí, señor. Totorota? Búscalo en el diccionario que a lo mejor lo encuentra. Totorota, es usted un totorota. Bueno, ¿será posible? Me voy a hacer un tatuaje con esta palabra. ¿En dónde? Es que no me lo creo. Y otra cosa es que la digo. Es que lo cuento y no me lo van a creer. Sí, no, totalmente. Esto no me lo van a creer. Y otra cosa, porque no está usted cerca, si no la invitaba a cenar. No, señor, yo desde a su mujer y a su amante al campo de golf y las pone a cenar allí todas. Pues es lo que hago. Ay, pero por favor, por favor. Bueno, yo la voy a pasar un momentito con el departamento de anulación de póliza para que no exista... ¿No me va a pasar con ningún departamento? Sí, le íbamos a mandar un jamón, a mandar un jamón muy bonito. No quiero jamones, usted no quiere ni los buenos días, caballero. Bueno, usted le encantaría que le invitara un gin toni, perdóname. Pero creo que usted esté al frente de un departamento. Y le voy a decir otra cosa, señora doña Isabel Maite. Le agradezco muchísimo que... Vaya usted a tomar por viento, por dígamelo, ahí. Dígamelo, dígamelo. No, porque tome usted el viento. Que abra la ventana, que da al mar y que tome usted el viento por ahí. Bueno, yo tengo su número de póliza de la nueva compañía donde está usted ahora. Pues vaya con mi número de póliza y cuente la verdad. Y yo a ver a usted... la buena suerte de poder amortizar la pasta que os habéis... Bruja. ¿Me ha llamado usted bruja? Bruja la llamo, sí. Usted no puede... ¡Increíble! No, señora, y se lo digo otra vez, ¡bruja! ¡Pija! Señora, le cuelgo, ¿eh? Es que no lo voy a insultar, le cuelgo. Le paso no, secretaria. ¡Es Isabel! ¿Quién es? ¡Es la madre que os parió a todas! ¡Tía, la madre que os parió a todas! ¡Estoy histérica! Jesús iba a poner ahora mismo el teléfono, estoy histérica. Las manos me tiemblan, tía, las manos me tiemblan. Yo estaba a punto de decirme, oye, lo ha comprado todo, mi niña lo compra todo. Ay, la madre que os falla a todas, tía, es que no me lo creía. Maite, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos gastando de parte de Silvia y de parte de Carmen, que son tus compañeras de trabajo, una bromita telefónica que te encanta ahorrarte ahí el dinerillo en el seguro. Me tenéis temblando me tenéis. Un abrazo muy grande, muy grande, muy grande a todos. Gracias. Vale, hasta luego. Un besote grande, Maite, bonita. Gracias por tomártelo así, gracias, hasta bonita. Luego. Chao, bonita, chao, 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 chao. Cada mañana. En Cadena Dial. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días, el señor, por favor, don Ricardo. ¿Soy
Sí. Muy buenos días. Soy el director del Departamento de Reclamaciones de Centros de en España. Ah, dígame. Pues muy buenos días. Buenos días. Tengo aquí una hoja de una reclamación que han hecho ustedes perteneciente a la fecha del día 15 de diciembre. Correcto. Donde ustedes tuvieron un problema en uno de nuestros centros porque parece ser que celebraron ustedes un cumpleaños con un niño. Sí, con mi hijo. Correcto. Y parece ser que la atención que se da en nuestros centros no estaba a la altura de la que usted esperaba. Efectivamente. Vale, yo quisiera, por favor, me voy a presentar. Mi nombre es don Jesús Fernández. Muy bien, soy el delegado y principal miembro del departamento de cualquier tipo de atención al cliente de los centros. Y, por supuesto, estoy abierto a usted para que me comunique cuál es la situación, por favor. Bueno, yo sí que te explico. Nos plantó la encargada que hubo en aquel momento. ¿Sí? ¿Cómo sería el planteamiento para pasar el día 15? Nos dijo que en el presupuesto que me hizo incluiría una monitora desde las 6 de la tarde hasta las 8. La monitora no se nos presentó pues prácticamente hasta pasada una hora. Usted parece ser que tiene tres puntos en esta reclamación que ha hecho usted a nuestros centros, y es la mala atención, incumplimiento de las normas y el maltrato al cliente. Exactamente. Yo particularmente creo, señor don Ricard, que creo que está usted exagerando un poco este tipo de reclamación que ha hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he hablado con la encargada y me ha dicho que, bueno, usted también tiene su carácter. ¿Cómo mi carácter, caballero? Yo soy un cliente que yo con mi señora dijimos de yo, y ahora resulta que el tratamiento de la atención de esa chica llamada encargada, que no sé ni cómo se llama, pues lo encontré súper mal, horrible y fantasma. Le voy a decir una cosa y se lo digo claramente, y se lo digo a don Ricardo, y se lo digo además, pero descubiertamente. Es usted muy chulo de hacer una reclamación a una mujer. A un hombre me gustaría verle. Eso dígamelo usted a la cara cuando quiera, caballero. ¿Eh? A ver si me entiende. Porque también le voy a decir, me salieron dos hamburguesas crudas. ¡Vaya, hombre! ¡Vaya! ¡Vaya, hombre! Ahora, ¡ah, no! Ahora también las hamburguesas crudas. Pero por favor, hombre. Pero por favor. Ni por favor, ni por favor. Que están ustedes mal acostumbrados a la mala educación. Y que se piensan... ¿No? Sí, y usted es el típico calzonazos que la mujer le dijo, vamos para allá, y protesta y protestó. Y usted es un pedazo de... Y usted un ignorante que usted va allí y se piensa que es usted el alcalde del pueblo. El alcalde. Ignorantes. Dígamelo a la cara. Dígamelo a la cara. Me cago en... Mire, señor, le voy a dejar que no, esté trabajando. Le voy a pasar un momentito con la encargada que está escuchando, que le quiere decir cuatro cosas. ¡Listo! Pues que me las diga. Cariño. ¿Qué es, tío? No, que te, me jodas. ¡Que te la han colado! ¡Madre de Dios, Montalvo! ¡Madre de Dios, por Dios! ¿Cómo estás? Hostia, pues de los nervios, ¿cómo quieres que esté? Digo, a mí me es igual, hombre, que este hombre... Madre de Dios, me la ha metido mi mujer, me la acaba de meter mi mujer, madre de Dios. Muy bien, Montalvo, muy bien. Encantado de saludarte, de hablar contigo, y que sois dioses, de verdad, haciendo radio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, majete, a todo el equipo, todo el equipo, un besazo. Igualmente a ti. Feliz año y, oye, me lo he pasado muy bien. Venga, pero muy bien. Teresa, Ricard, un beso muy grande a Lérida. Venga, muchas gracias. Cada mañana en Cadena Dial. En Cadena Dial, Atrévete con Javier Cárdenas. Sí, dígame. Vamos a ver, señor don Paco, es usted, ¿verdad? Vamos, sí. Yo soy el gerente, uno de los socios de aquí de... Vamos, se me ha dicho que hay un problema cuando se ha puesto la instalación, que ha quedado un hueco ahí. ¿Qué es lo que pasa con ese hueco? A ver. Nada, no. Bueno, yo dentro de lo que cabe, la instalación no está del todo mal, vamos, ¿no? Que yo no recuerdo haber llamado para decir nada de... No, si no llamar, sino que me han comentado que hizo usted unos comentarios ahí, como que tampoco tal, que vaya hueco, que no sé yo no sé cuánto, y hay que tener cuidado de esas cosas porque es que cuando no se entiende no se puede protestar tampoco. Entonces, ¿y usted qué cargo tiene en la empresa? Yo soy gerente, yo soy uno de los socios de la empresa. Ah, creí que había entendido que era el tocahuevos. No, yo tocar huevos, no toco huevos, yo simplemente defiendo mi trabajo y defiendo a mis operarios cuando van a trabajar. Entonces, bueno, como parece ser que usted es un poquito también toca, pues bueno, pues también se lo digo.
qué lástima que no lo tengas aquí delante. Qué lástima. ¿Cómo ha dicho? Que qué lástima que no te tenga delante para pegarte un puñetazo y arrancarte la cara esa que tienes. Yo lo único que te... Mira, ¿qué te digo? Vale. Me cago en la p***, dime dónde estás. No, no, si es que dónde estás, no, cuando quieras voy a tu casa. Hombre, claro que vienes a mi casa, no, eso, eres, te falta un p*** para venir a mi casa. Eres un cobarde. Te reviento la cara que soy un cobarde, dime dónde estás, pero tú me vas a vacilar a mí. Pero vamos a ver una cosa, soy ignorante, vamos a ver una cosa, mira, te cuento. Cuando... No, me cago en... Mira, pero dime dónde estás. Pero dime. Si es que, escucha un momentito, si es que no te va a hacer falta que decirte dónde estoy, que es que te vi a buscar yo dónde estés. Sí. Es que te lo digo porque es que los chavales que... No, no, es que estuvieron allí en tu casa, porque se ha quedado un hueco, que si no éramos profesionales, que tal y que cual. Claro, yo los chavales que me han hecho el trabajo, me lo han hecho relativamente bien, dentro de lo que cabe. Los errores, todo el mundo comete errores. De modo que ellos cumplen con su trabajo bien. Pero tú que eres un pamplina, ¿qué c*** vienes a molestarme a mí? No, yo un pamplina no, porque yo soy uno de los que manda aquí y con mi empresa no habla mal de ella porque no me da a mí la gana. Bueno, mira, te acuerdo que no puedo perder más el tiempo. Adiós. Oye, otra cosa que te voy a decir. Te voy a coger un día, voy a coger un día sin que te des cuenta. Y te voy a dar un tortazo en la frente y te voy a decir, soy yo el del gas. Mira, tengo la mano derecha, me duele de no usarla, ¿sabes? Qué a gusto, uf, madre mía, qué a gusto me quedaría. No, pero si es que te voy a decir otra cosa, y ahora te voy a confesar cosas. En la instalación que te hemos hecho, no te la he hecho bien por tonto que eres. Es decir, por eso te digo, que es que todos resumen lo mismo. Me cago en la p***. Te voy a pasar un momentito con el que te hizo los tubos del gas, a ver si le dicen lo mismo que a mí. Te paso. Hola, Paco. Chunorris, que eres un Chunorris. Me cago en la p***. Pero vamos a ver una cosa, Paco. Pero que eres Chuck Norris. No, es que a veces soy un poco nervioso. Paco, que somos de Cadena Dial, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete. Venga. Y que te estamos gastando la broma con todo el cariño de parte de Vicente, que es tu amigo, que sabemos que has tenido ahí una avería con el gas. Pero venga, ya... un saludo, oye, que yo soy taxista y he llevado en dos ocasiones, bueno, oye, que... Venga, hasta luego, encantado. Venga, Chuck Norris. Adiós, Chuck Norris. ¡Ese Chuck Norris! Con Javier Cárdenas.